Pero es una ridiculez, porque aquí hay ganadería. Lo que hay que hacer es apoyar a los ganaderos dominicanos en estos momentos para aumentar la producción de carne en la República Dominicana. No traerle una competencia a los ganaderos para que entonces ellos no puedan entrar al mercado. Señores, esto llega a una ridiculez tan grande. Cuando yo veo eso, digo, pero yo creo que hay un problema psiquiátrico aquí. Se está autorizando la importación de pan de agua. Oigan ustedes, pero no solamente se va a importar pan de agua, importar pan sobao. El gobierno cree que puede combatir la inflación mediante la aplicación de una ley de tasa cero de aranceles a 67 productos, proyecto que acaba de aprobarse en el Congreso de la República. Más de 200 organizaciones de productores, agroindustriales, sociales, cívicas, le dijeron al gobierno que era un error someter ese proyecto de ley, que no era verdad que estableciendo tasa cero a esos 67 productos iba a disminuir la inflación en la República Dominicana. El gobierno, en vender sueños e ilusiones, se excedió. Como cuando empezó a decir que el año pasado la economía creció en 12.3%. En ninguna parte del mundo la economía podía crecer 12.3%. Creció 12.3% en relación a la caída de menos 6.7%.